Continúan las denuncias sobre las demoras en la prestación del programa Alimentación Escolar PAE en Buenaventura, los cuales afectan los derechos de más de 45 mil estudiantes. Los docentes y funcionarios dicen que es triste ver un estudiante con jornada doble sin comer en todo el día, pues algunos carecen de recursos para comprar en las tiendas. No, preocupado porque pues los de la mañana que les toca comerciales en la tarde, llegan, se quedan por ahí dando vueltas, que no tienen que comer. Algunos pues vienen y me dicen que les regale para una gaseosa o una hojaldra y pues yo les doy, porque pues la verdad a ellos les hace falta mucho esa comida. Según lo conocido por parte de docentes, las demoras se deben a dificultades en la contratación para la prestación del servicio con la bolsa mercantil. No, pues he visto que los estudiantes vienen a preguntarme que cuándo hay los restaurantes, pues yo les digo que todavía no han dado información cuándo se va a llegar esto del PAE. Entonces no tengo conocimiento exactamente si en este año o cuándo, no, porque no han dicho nada. Pero el secretario de Educación dice que anda en eso y entonces les digo a ellos que esperen para que cuando llegue pues les informa. El sector educativo es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de gestión pública y en su gran mayoría es financiado por recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia por parte de los órganos de control.